Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a otro capítulo más de Zelda Echoes of Wisdom. Hoy día, si no me equivoco, ya vamos por el capítulo número 16, puede ser, de esta serie. Ya nos encontramos en la brecha gigante del pantano... ¿cómo se llama esta ciudad? Del pantano de Farón. Así que, antes de empezar el video, como siempre, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video. Vamos a ingresar acá. Recuerden que en el capítulo anterior ya llegamos hasta esta zona. Ayudamos a todos estos amigos que tenían problemas, ¿cierto? Con estos algodones como de araña, de tela de araña. Bastante raro, la verdad. Ahí está, vacío del pantano de Farón. Aquí tenemos que llegar de alguna manera al templo. Ok, se ve grande el mapa. No sé si realmente será tan grande. Lo averiguaremos. No se ve nada por acá. A estas cositas se le puede cortar la cabeza. Yo encuentro que una maravilla. ¡Ay, no alcancé! ¿Qué? ¿Se murieron mis pajaritos conmigo? No, perdí la manzana. No, está otra manzana perdida. Vamos a matar que está por acá también. Si no, después puede ser un problemilla. Muy bien, amigos. Voy por la rubia. Ay, no. Perfecto, no perdí la manzana. No te comáis mis pájaros, bro. Ahí está. Muy bien. Tenemos un cofrecito. El primero de este video. 20 rupias, vale. No necesito a alguien que ataque de lejos. No sé muy bien qué hace este coso redondo. Pero no ataca de lejos, evidentemente. Vamos a atacar con... estos amigos, pero no, el eléctrico. Sí, de hecho el eléctrico porque lo ocupé en el video anterior y es re potente. Pero claro, no sé si no le hace nada porque electricidad. Así que vamos a ocupar al amigo, pero de hielo. Muy bien, y acá ahora. Acá, pues amigo, mira. Bien. Uy, mira, el murciélago eléctrico no lo tengo. Asumo que este hay que prender fuego, así que eso vamos a hacer. Con este buen amigo. Ah, pero están apagados. Dale. No era como yo pensaba. No se puede prender. Ahí sí. Perfecto. Aquí debería llegar sin problemas.
ese gamer que está ahí? Vamos, tenemos lechita. Ay no, ay no. Que no se mueren. Ahí sí. Es como un gamer, miren. Se llama Fantasma. Y no, que este villarraco de acá. Ya, no sé si era por la rana que no podía prender. O sea, que estos monos no prendieron delante. Porque ahora veo que sí tienen llama. Entonces, quizás sí, efectivamente, sea eso. De hecho, vamos a probar aquí. No, como que no sube. No, no se prende ya, no importa. Ah, pero... Ah, pero era por acá, que soy estúpido. Vamos para acá. Bueno, acá evidentemente hay un cofre escondido ahí. Estamos mirando hacia arriba. Dale, pues amigo, que no puedo abrir. Dale, huevitos de oro. Tengo la tinca que sí tengo que prender esos faroles. No, es que ya si no prende con él, es raro que pueda prender. Si no, sería llegar arriba. Creo que sí, a ver. Ya prendimos ese. Dale, prendimos ese. Uy, yo corté el camino para allá. Ah, pero puedo pasar por aquí, por aquí. Muy bien. Y acá no recuerdo si me quedaba uno. Voy a revisar. No. Por acá, al parecer, tampoco. No. Ya, tenemos prendido, al parecer, los foquitos necesarios para seguir avanzando con esa travesía. Muy bien, amigo. En esta agua no hay nada. Y en esta creo que tampoco. Y para allá. Ay, pensé que era un enemigo. De allá vengo. Continuamos por acá. Acá hay un punto de guardado. Perfecto. ¿Cuánto hemos recorrido? No, igual nos queda bastante. Ah, pero claro, no tengo uno de estos, pero de gélidos, o sea, de agua, o cosas, a ver.
Ahí, ahí. No, pero son 6, debería alcanzar. Ah, pero se bajan. Ah, que soy estúpido. La rana que hace que llueva. Bien. Muchas gracias, ranita. Que se muera, güey. Gracias. Vamos a ponerle acá un rato y vamos a descansar para recuperar los corazones que he perdido. Perfecto. ¿Y eso qué? ¿Eso qué es? ¿Y el de acá se transformó como en piedra? ¿No se murió? Sí, quedó eternamente así al parecer. Perfecto. Nada por aquí. Sigamos. Ya. Esto se prendió con electricidad. ¿Qué mono eléctrico tengo? Que no gaste tanto idealmente. Podría ser un murciélago, mira, exactamente lo mismo. Ah, bien. Ahí está. Sigamos. Siente a mis compañeros más adelante en las profundidades. Dale. Qué bonito, ¿no? Esa flor era enorme. Me pregunto dónde habrá ido. A la cueva, evidentemente. Upa. Hay más malulos por aquí. Dale, dale. Va, vaya, ahí, quema eso. Que no quede nada de esta araña. Ay, me quemo, me quemo, me quemo. Quemamos esa. Igual se ven cositas por acá. Ya, pues, compa. Vamos. Bien, dale uno más. Veo una araña dando vuelta por ahí igual.
Ya, pues, compa, muy lento. Ahí sí. Bien. Vamos, el tercer golpe la debería matar. No, y el cuarto. Tampoco. Y igual es débil este murciélago. Y el quinto tampoco. Pero que este se demora un quilombo. Y ahí se murió. Se mueve. Lo dejamos ahí abajo. Y el que moleste, lo tiramos. Perfecto. Igual tengo mis dudas. Por acá no podía. Por ahí no puedo llegar y entrar. Ahí hay otra puerta. No sé por cuál de todo entrar. A ver. Siento cada vez más intensamente la presencia de mis compañeros. Pero este lugar es enorme. ¿Por dónde podríamos empezar? Dale, es el templo de Farone. Tiene más de una entrada. Me dijeron que era un templo enorme. Cobullemos. Ya, claramente todavía no podemos pasar para acá. Por eso tiene más de una entrada. Espero que no se haya cerrado la que abrimos arriba. Y esto no se puede prender. No pasa nada. No hay drama. El ahí, ese es un malulo, así que se va. Ahí arriba. Nada. Ya, ahora sí. Vamos a entrar por aquí. Ahí está. Dale, solo un cofre, no hay más. Tengo una llave pequeña, muy bien. Salgamos de aquí. Este es el malulo, así que se va para abajo. Y acá hay otra entrada. Puede ser aquí. Uy, abajo hay una escala. Y a ver, vamos a entrar por afuera. Solo para copullar. Aquí, igual esto está como más oculto, puede haber algo interesante. Dale. Perfecto. A este le vamos a cortar la cabeza de la peor manera. Ah, no puedo. No puedo. Se salvó.
Ahí sí. Vamos. Y este. Hay un cofre arriba. Para abajo no hay nada. Ya, vamos a tratar de llegar arriba entonces. Con las arañitas. A ver, guárdate. Murciélago, entonces. Creo que no le hace nada la electricidad. Ah, sí le hace, claramente. ¿Y por qué no se muere? Perfecto. Un ajicito. Bueno, 10 ají en realidad. Perfecto. Perfecto. ¡Ay! No era mi araña. Subimos por acá. Perfecto. Ya. Ah, voy a llegar aquí. Muy bien. Quizás sí tenía que explorar la otra parte. Si dijo cosas pesadas, esto debería bajar más. Muy bien. Eso era. Ya. Ay, no. ¿Qué más pesado tengo? Bueno, las piedras chicas. Esta. Ah, bueno, colocar dos objetos ya se hacen. A ver, aquí podría... Perfecto. Perfecto. Y aquí estoy dentro. Ya, perfecto. Y antes de seguir acá... Ah, bueno, aquí está la hay una llave. Y aquí quiero ver algo. Hay otra puerta para el lado también. Lo que pasa es que arriba hay una puerta que yo no la tomé. Entonces quizás hay algo que me sirva. Voy a tomar este atajito, ir a por acá. O si entré aquí. Ah, entré, pero no hice nada. Ya, dale. Ay, ay, ay. Igual puedo tomar dos caminos. Es escala o para acá. Y aquí presiento que donde estaba recién, sí. Su mami. Yo creo que esos jarrones eran para esconderme.
pasamos por acá. Ya, ¿este es un cuarto totalmente nuevo? Sí. Ah, no puedo pasar por aquí. ¿Este es una entrada o no? No. Está cerrado. Ya, todavía no es por acá. A priori. Ay, no salgas, bro. No, la araña está de vuelta. Ah, no. Perfecto. Ya entra este cuarto principal. Tengo la llave ahora. Así que... Ah, pero... Uy, hay muchas entradas. Y aquí... Muy bien, aquí hay una entrada. Muy bien. Aquí hay una rupia. Aquí tenemos... Ok, un cuarto oscuro. Ah, dale. Mira, ahí tenemos una puerta cerrada. La vamos a usar para alumbrar. Oh, lo apagué. Dale. Ahora. Ahí viene el rubio para allá. Perfecto. Puedo subir. Pero acabo de prender esto. Está la lecera. No me di cuenta que hay un tipo. Vale. Uy, acá hay una escala. Oye, es que... Parece que es muy grande este templo. Perfecto. Ya, a ver. Y aprendí todos los focos. Asumo que sí, por algo se prendió todo el sector. Vamos a subir por aquí. Ah, muy bien. Ah, pues no me sirvió de nada. Todavía tengo que abrir esas compuertas. ¿Está iluminado? Sí, perfecto. Bajamos por aquí. Bueno, para acá no hay nada más. Aquí creo que no pasé. Ah, pero es esto mismo. Dale. Para acá. Uy, allá. Uy, ahí habían así como púas. Podría haber sido un callo en lo pasado a oscuras. Uy, aquí también. Ok. Ah, claramente tengo que mover estos muchachos. Ah, oh. O asar a mis propios muchachos. Ahora. Perfecto.
Sigamos. Un punto de guardado que no lo tenía. Perfecto. ¿Hay una salida por acá? ¿Qué? ¿Salí? Ay, pero... Ahí está. Aquí hay otra entrada. A ver. ¿Va a salir algo de esos cabullos? Sí. Corazón y acá un corazón. Dale. Y el otro lado... Dale, igual voy al otro lado porque puede caer algo. Parece que no, sí. De todas maneras lo quiero matar. Dale. Efectivamente no hay nada por acá. Vamos a ver si hay algo ahí. No, y claramente aquí hay una puertecita. Estamos por aquí. No, lo mismo de delante. Vamos a colocar a nuestro muchacho aquí. Muy bien. Estos interruptores se deben empezar al mismo tiempo. Ya por eso pasa eso. Ok. Ah, pero me equivoqué. Me equivoqué de lo lindo de eso. Bien. Vamos a esperar que caigan los corazones de la pared. Que ahí quedan dos. Acá, ahí, muy bien. Ay, me cargan los cuartos oscuros. Vale. Ahí, ahí, perfecto. ¿Quién eres tú? Una araña. Había otra araña ahí. Me debe quedar
Ahí, perfecto. Acá hay otro mono. No sé qué es porque está oscuro. Ya hay una escala. Aquí tenemos otro. No sé dónde, pero... ¡Ay! Me queda uno. Este puede ser el último y espero que sea así. Sí. Esta puerta no se puede abrir. Ahí puedo bajar. Ahí activé. Ahí puedo subir. Me voy a bajar primero. Hay un cofre, pero hay otro acceso ahí. Igual hizo daño. Y el bomba, el pececito. Vale. Vale. No puedo. Vamos a bajar a respirar. Vale. Perfecto, compañero. Respiramos. Está el cofre aquí. ¿Qué tenemos? Rupias. Por ahí no puedo porque eso me tira para acá. Aquí tengo aire. Ah, debo salir por acá. Aquí hay que subir. Por ahí no puedo. Espero que se muera. Es que tiene el escudo por el lado de acá en todo caso. Uy, baja. Se me cae la respiración. A ver. No. Por ahí tampoco. A ver. Respiramos. Y seguimos. Se me le ocurrió una idea. A ver. Ahí está. Respiro y ahora me voy. Ahora sí paso por aquí sin ningún problema. Ahí. Perfecto. Nada por allá. Bien, puedo subir. No, otro cuarto oscuro.
Vale, ay, no, 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 gimme, gimme, wey. Hay interruptores. Pero quiero que se prenda la luz primero. A ver, yo creo que esto lo puedo hacer así. Vamos. Vamos. Perfecto. Aquí hay una. Y espero sea la última, ¿o no? No, aún. No es por aquí. Tampoco es por ahí. ¿Dónde está el que me falta? ¿Acá arriba? No, al parecer no queda otro. Aquí está. Ya, ahí está, todas las luces prendidas. Vamos a sacar estas rocas porque después pueden molestar. Ahí, vamos a dejar esta. Lo mismo, la vamos a levantar. Ahí. Y esto igual. Entonces cualquier cosita hay que dar arriba. Tengo uno. Tengo dos. Y tengo tres. Eureka. Se abre la puerta de allá y la de acá también. Vamos a ir primero. Acá, a ver. Ay, pero Dios mío, ¿qué tamaño tiene este templo? A ver qué hay para acá. Ya, un lugar donde ya vine. Ah, no he subido, en todo caso, aquí. Tengo una llave. Ah, está bien, pues ahí. Ya, abro. Hay un cofre arriba. Bajamos. Bueno, hay un marcador que no lo teníamos, así que no habíamos pasado por acá. Vale. Subimos. ¿Esto qué? ¿Cómo está mi amigo el topo? Y siento, tengo la impresión de que aquí tengo que venir más tarde. Porque tiene mucha pinta donde apareció la planta. Tampoco es que ahí esté escondido por aquí algo. Nopi. Nopi, nopi. Ya, vamos a subir.
Ese mono camina y no pasa nada. No. Vamos a bajar. Y ahora sí va a ir por el lado de acá. Nos queda por descubrir. Creo que descubrimos todo. Pero nos falta un cofre. Sí, porque, bueno, en todo caso hay una pieza que entreno, ¿no? No la exploré a más. Que era la de acá. Va, pensé que iba a poder botarla. Ah, esta sí la puedo botar. Ya, a ver. Necesito que esta tenga más peso. Ahora vamos a colocar al muchacho que camina solo. Ya, pero no puedo dejar esa justo ahí. Ahí. El muchachín. Y... perfecto. Perfecto también. No he recorrido todo. ¿Por qué me falta esta parte de aquí? Un cofre. Vamos. Una llavecita. Esto se puede abrir. Eureka. Ya, esto. Ya lo conocí y no me di cuenta que tú estabas aquí. Ya, lo bueno que esto ya está abierto. Me falta la llave grande. Ya, tengo marcadito eso. De todas maneras me falta un ejemplo. Aquí hay un cofre y no sé todavía. Tengo que llegar desde arriba. Aquí, pues de hecho me falta recorrer. Aquí. Ah, me falta galita. Ya vamos para acá, porque por la escala ya bajé, sí. Vamos. Era él, al que quiero atacar. Perfecto.
Bien, compita. Ah, aquí puedo llegar al cofre, buena. Vamos. Y si, a ver, respira. Y si yo tiro uno de mis compitas para acá, no. ¿Va dónde está? No lo tenía recién aquí. Eso de piedra. No, 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 no. Tampoco, tampoco. Va. Aquí está. No, 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 no. Es que hizo uno de más. La idea es buena, según yo. Ah, pero no, pero es que me estoy equivocando, me estoy equivocando. O sea, quema ese. Respira. No, no, perdón. Perfecto. Subamos por acá. No, pues si de aquí vengo, no puede ser. O sea, por aquí podía haber entrado al templo también. Bueno, por eso igual me deja muy acá. Perfecto. Bien. Ah, vamos a usar la cama, la vieja confiable, no lo ocupa hace rato ya. No, pero harto me atrae aquí. Perfecto. Ya. Tengo un mapa. Me falta un cofre. Ah, me falta. No, igual me falta. No mucho, sí. Ya tengo una llave, así que perfecto. No el jefe este. Siento que se ordenó de otra manera. Porque me falta los que yo he ocupado más rato. Mira, tiene cositas rojas en el cuello. Asumo que hay que atacarlo ahí.
Vamos con el de fuego. Ahí sí, si le pongo uno de estos. Ya, quizá yo tengo que ir al cuello. Vamos. Había un cofre aquí o no, me acuerdo que en el mapa había un cofre. ¿Y si pongo el top ahora? A ver. Ya, así debería ser. Pero no ocupaba esto últimamente tanto como para que aparezca ahí. Topo. No sé para qué sirven los topos, la verdad. Gracias, topito. ¿Dónde me faltaría? Es que me falta aquí. Ah, bueno. Ah, sí, a ver. Por acá. Ah, bueno, por acá arriba o no, por abajo. No, es por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, ya. Perfecto. Perfecto. Ya, claro. Esta está cerrada, sí. Ahí no puedo. Mañana tampoco. Y desde abajo. ¿Dónde tiene pinta que me falta algo? Aquí. Ah, aquí me falta una parte. Y esa parte sería más arriba, ya. Esta de aquí. Va, no era esta. Ah, no, claro, es que cambia de piso. Pero esto me dejaba aquí, esto ya lo hice. Para ver aquí. Igual. Es que debo llegar aquí. De alguna manera tengo que llegar aquí. Bueno, hay una puerta cerrada. A ver. Vamos, quizás salga un poco más largo, pero tenemos que llegar a la solución del tema. Aquí hay que subir. Este tipo me va a golpear, o sea, me va a atacar, pero no hay dramón. Seguimos. Ah, pero no tengo llave pequeña. No, no tengo llave pequeña como... No sé por qué yo pensaba que sí. Ya, pero vamos a ir para acá. ¿Esto lo tengo en el mapa? No, esto no lo tengo marcado en el mapa. Perfecto. Ya, esperemos que por aquí vaya el tema. Gracias, amigo. Por acá.
A ver. No. Y aquí. Mejor que así. Ya, ahí está. Vamos. Espero que eso sea una llave pequeña. Si no, me voy a sentir muy decepcionado. Y no sea una rupia, que no sea una rupia. Dale. Llave pequeña. Ahora entonces podemos bajar por aquí. Por aquí. Aquí. Y ya. Vamos bien. Vamos, tiquitaca. No voy a pasar por ahí. Voy bien, voy bien, voy bien. Solo que necesito confirmar lo que estoy haciendo. Por eso mira cada rato. Bien. Y ahí está, es la llave maestra. No. Ya, huevo dorado. Me falta acá. No tengo cómo abrir la puerta en todo caso. Ah, pues la puerta está abierta. Dale. Y aquí, papá. No, creo que es más eficiente esto. ¿O no? Creo que no hace efecto. Oye, tú, ¿por qué no te calláis, sapo? Vamos, modo espadachín. Me quedan estas cabezas. No le hace daño eso. Creo que tampoco le está haciendo daño eso. No me jodas que era eso. Suéltame, malnacido.
Necesito. Y si dijo un pez. Ay, Maire. ¿Cómo metí esa bomba? Buena, 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 buena. Vamos. Ahí está. ¿Verdad que se había tragado ese cofre? No me acordaba. Y ahora sí tengo la llave maestra, la gran llave, como se llame. Y ahora está aquí. Insisto, creo que fue la mazmorra que más me ha costado llegar hasta este punto. Al menos en tiempo. El tema es que estoy muy débil en... En ese nivel de... No sé cómo se llama. Pero el celeste. A ver. Y hay que usar electricidad. Vale. Uy. Wow. Esto me recuerda el de Ocarina. No hay nada de esto que me recupere. No. No, 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 no. Ya, necesito. No, el murciélago creo que es más eficiente. No. Ah, no, hay que atacar. Ya, 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 ya. Ya, lo mismo. Vamos ahí porque después eso me ralentiza. Ya contra sus hijitos. Yo no tengo piedad. Murciélago, murciélago. Va. Es que no te mueres, güey. Perfecto. Vamos. Vamos.
Y dale, dale, dale. Ah, me falta la de arriba, no puede ser. El rayo va largo. Ahí, y. Perfecto. Cambié de fase. Ay, no, viene por mí. No, pero cuánta bendición está tirando, Dios mío. Ay, 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 que ya me alcanza, güey. Ataca, güey. Ay, no, ay, no. Ya, y ahora. No sé cuánto es eso que tiene que repetir esto. Ay, ay, ay. Ay no, ay no, ay no. Dale, dale, está ahí cerca, está ahí cerca, murciélago. Buena. Uy, espero que sea así, de verdad. Por si acaso, vamos a sacar esta de aquí. Ay no, Kimikimu, Kimikimu. Ya igual quizás tenga que atacar de otra manera porque me están dando energía de esta azulita. No es que no es así, po. Uy, corre, corre, corre.
No, no es así, no es así. Vamos, güey, ¿por qué no te morís de un paraguaso? Ahí está. No fue difícil, pero siento que fue bastante extensa la pelea. Completé los tres templos de los dioses. Las tres brechas de los dioses, algo así se llamaba. No sé si hay otra misión principal ahora o será tiempo de ir por Ganon. Igual siento que no he avanzado tanto como para ir por Ganon o el malo principal. Mis compañeros compartieron su poder conmigo. Perfecto. Uy, tiene seis. Seis colitas. Creo que a partir de este momento seré capaz de mucho más. Tri consiguió un triángulo, oprímela ahí, para crear todo tipo de réplica. Y obviamente obtengo cinco piezas de poderilio. Vale. Ah, ¿verdad? Como siempre me habla la diosa. Sacerdotisa, tu valor liberó estas tierras, de las que nada se había apoderado. Soy Farore, una de las tres diosas que creamos el mundo. Por haber demostrado tu valor, te otorgo mi legado. Ahí está. Conseguiste el legado de Farore. Sacerdotisa, las tres diosas hemos contemplado el carácter de tu naturaleza. Si deseas que se abra el camino que conduce al poder supremo, debes ir al bosque primigenio que vigila el árbol sagrado. En él, quizás halles también al héroe que buscas. Recuerda mis palabras, algún día tu valor será tu salvación. ¡Upa! ¿Qué onda? En vez de una espada maestra, voy a ir en busca de Link. Algo así me dijo, ¿no? Ya tenemos todos los legados. Ahora deberíamos ir al bosque primigenio que vigila el árbol sagrado. Puede que Link también esté allí. Vale, vale. Eso ya va a ser obviamente parte de otro video. Ya no nos queda nada más que hacer en este mundo. Vale, vale. Ahí está la brecha de las diosas. Misión completada. Y de paso, también tengo un corazón más. En esta hermosa colección. Vale, se actualizó como la misión principal rescatando al héroe o algo así. Así que, amigos, yo creo que en el próximo video será momento de ir a ver dónde está Link. Ir a salvar al héroe que en este caso es quien está pidiendo auxilio. Quien necesita nuestra ayuda. Fue horrible. Esto de las arañas y de las manchas oscuras y picudas me tienen hasta las hojas. Gracias por ayudarnos.
Qué bien que todo el mundo está de vuelta. ¿Qué pasa? Huele algo. Sniff, sniff. Ah, no, yo también lo huelo. Es dulce. ¿Qué será ese aroma? Esto es increíble. La moda del algodón de azúcar nos ocultaba otros exquisitos sabores, pero cualquiera que entiende de dulce reconocería al momento este inconfundible olor. ¿Te refieres a, efectivamente, los jugos? Que podamos percibir su aroma desde este lugar solo puede significar una cosa: una nueva moda acaba de empezar. Vamos, porque si no nos descuidamos, nos perderemos la última moda. ¡A la degustación! Vale, amiguitos. ¿En qué no han... ¿Es que no han aprendido nada después de todo lo que les pasó? Ahí. ¿Hay algo más o no? Sí. Bonita la canción. No entiendo la tribu de Q. Bueno, por lo menos parecen felices. Cerramos la brecha del pantano de Farore y ahora recibimos el legado de la diosa de Farore. Zelda, no sé dónde se encuentra ese bosque primigenio que mencionaron las diosas. Me pregunto si tu padre podría saber algo. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Zelda. No, ¿soy una réplica o no? ¿O va a ser una réplica de mí? ¿Qué pasó? Sí. Aunque yo no estaba vestida así. Dado que cuento con la aprobación de las tres diosas, debería tener acceso al poder supremo. Con una réplica bastará. ¡Zelda! ¡Zelda! Ok. Esto se está saliendo de control. No pensé que iba a pasar esto. Sí, soy yo. Soy yo por la ropa. Más no sé si es mi padre de verdad. Oh, Zelda, al fin despertaste. Triss se encargó de traerte de vuelta al castillo después de que te desmayaras. Desde que llegaste, no nos hemos movido de tu lado, anhelando que al fin recobraras el conocimiento. Dime. ¿Qué te ocurrió exactamente? ¿Y cómo sé si que él debe el del rey? Comprendo, hija mía. Impa, ¿sabes algo sobre el bosque primigenio que vigila el árbol sagrado, tal y como dijeron las diosas? Debe tratarse del bosque arcano. Sospecho que el árbol sagrado en cuestión es un ejemplar enorme situado en ese bosque. Esa densa arboleda situada al noroeste del castillo, en ese caso quizás haya que visitarla. Zelda, Nihil debe haber planeado todo esto desde el principio. Esperó que estuvieras en condiciones de acercarte al poder supremo y luego creó una réplica tuya. Aprisionó a las diosas dentro de las brechas y nos trajo hasta ellas. Ojalá lo hubiera comprendido antes.
¿Qué situación tan desalentadora? ¿Desalentadora? ¿De modo que ese es el nombre que recibe lo que siento en este momento? Sí, tiene sentido. Recapitulando, es posible que Nid se adueñe del poder supremo. Zelda, si eso ocurre, tú y yo deberíamos unir fuerzas y también recurrir a la ayuda de Link. Según las palabras de las diosas, podrían hallar a Link el héroe en el bosque arcano. Querida hija, el instinto paternal me insta a pedirte de que te quedes aquí. No soportaría verte en peligro de nuevo. Pero al mismo tiempo, sabemos que eres la sacerdotisa de la sabiduría, así que debo pedirte algo como monarca del reino. Ve al bosque arcano, busca al héroe y pon fin al macabro plan de Nihil. Hija mía, por favor, salva a Hyrule. Híjole. Ahora sí, la brecha del pantano, misión completada. Y tenemos una nueva misión principal, Nihil y el poder supremo, que obviamente ya lo vamos a hacer en el próximo episodio. Dice el bosque que vigila el árbol sagrado, donde se halla el camino que lleva al bosque supremo, perdón, al poder supremo. Es en realidad el bosque arcano, situado al noroeste del castillo de Hyrule. Dirígete al lugar para dar con el héroe y frustrar los planes de Nihil. Está aquí, justo la zona que, no, que me falta por recorrer. Tengo luego en un punto para dirigirme hacia allá rápidamente. Pero amigos, el video lo voy a dejar hasta acá. Ya duró una hora y media, duró bastante. De verdad espero que les haya gustado, que les haya servido. Y si fue así, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar dejando un me gusta, que eso a mí me ayuda bastante. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la próxima. Adiosito, amigos míos.